Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Tú eres tú. Tú eres tú. No, no eres el clon. Tú eres la famosa artista del gatico. ¿Ah? Pero qué bien que viniste. Qué alegría. ¿Cómo es que hace el gatito en la canción? ¡Ay! Que ustedes la conocen. ¡Ay, ay! Claro, todos la conocemos bien. Entonces, bien, vamos a tratar de trabajar un tema radical, angular de la metafísica. No voy a decir que es el más importante porque, sí, es el más importante porque él reúne dentro de sí mismo todos otros temas que son también muy importantes. Vamos a ver. Tengo que dar el chasquido con los dedos porque no funciona el aparatito cuando estamos en una aula virtual como estamos ahora. Bien, vamos a hablar de meditación pura. Eso está en el libro Meditación, Iluminación y Nirvana. Y también está en el libro que ustedes tienen que se llama Registros Akáshicos. Hoy es la última actividad. Espérense, ¿de qué están tristes? Porque no se dieron las otras actividades. Señores, si estamos diciendo que es la última y todas las demás se dieron, hay que decir es gracias, Padre. Gracias, Padre. Señores, ¿dónde está el positivismo? El positivismo no está en la queja ni en el ay. Tú sabes lo que me costó a mí un mes trabajando aquí en México para darles todo un libro. Me voy a poner Gracias, triste y voy a decir, Padre. ay, Ay, pero si esta tarde lo que estaba era dándole gracias a Dios, que me dio vida, me dio salud, me dio energía, ir para acá, ir para allá, 8 ciudades, dimos conferencias en 8 ciudades. ¿Por qué voy a decir ay? Todo lo contrario. Gracias, Padre. gracias, Qué bueno, claro. Y que yo me vaya contento para volver a seguirlos chingando y volver más. ¿Cómo que no entiende? Habla por él, habla por. Ay, Dios. Dilo, dilo. No, yo no sé, di que es lo que no se siente. Dices que nos va a estar chingando, pero yo digo que por internet ya no lo sentimos tanto. Sí, pero en el internet no están oyendo porque no se ríen. Están serios. Miren a quienes están pitando, a los del internet, ¿verdad? Porque no se ríen. ¡Qué aguados! Aguados. Que se rían, que Ah, se que. rían, que se rían, que se rían, que se rían. Ahora sí. Ah, Lorlin, Lorlin, Lorlin. Seguimos. Bien. Entonces, vamos a hablar pues de la meditación. ¿Y por qué le puse pura? Porque voy a hablar de pura meditación, de más nada. Muy bien, seguimos. Meditar no es rezar. ¿Les quedó claro? No es decretar nada. No es hacer mantras. No es visualizar nada. No es controlar la respiración. Todo lo contrario que lo que dice todo el mundo. Pero ya ustedes saben que aquí nos caracterizamos, yo no sé si aquí nos, pero al menos yo me caracterizo por decirlo todo al revés. José Weizmann, mi pianista, que era un erudito en el Museo Metropolitano de Nueva York, con un permiso firmado por el jefe del museo, y yo empecé a explicar esos cuadros
y estaba una de las grandes sopranos, Gisela Hollander, no sé si está viva todavía, y todo, y de entonces ella le dijo en su medio castellano, con acento alemán, dice, pero Rubén todo lo cambia, y él le dijo, sí, Rubén Cedeño todo lo cambia, y lo dijo fuerte, y habían como 80 personas, no sé cuántos, ¿ustedes estaban? No. ¿Usted? Ah, ¿tú estabas? ¿Qué voy a saber yo? Pero tú crees que me voy a parar aquí y voy a pasar por el mundo o por la humanidad a decir lo mismo que dije todo el mundo. No, qué No. fastidio, qué horror, qué fastidio, qué ganas de chingar, ¿no? Bien, seguimos. Bien. Entonces, pero de todas maneras esto está fundamentado, esto no lo estoy inventando yo. Es contactar el ser interno, pero por el camino que van. No lo van a contactar. Sí, porque mira, no se reían. Mira, Sí. decían, vamos a decretar. Sí. Magali, ahí fue donde yo quise hablar contigo. ¿Tú alguna vez has dicho, vamos a decretar? No, yo decreto. Ah, Ajá, bueno. porque lo vamos a hacer, vamos a ver si ellos me llegan a entender, porque parece que no entienden, ¿verdad? Yo me voy a hacer, o sea, vamos a dramatizar una situación. ¿Me entiendes? Okay. Tú eres la metafísica, tú vas a ser de metafísica y yo voy a ser de no metafísico. ¿Ok? Y tú me vas a reaccionar como metafísica. Okay. Ok, entonces. Ay, que tengo un dolor de cabeza que no aguanto. Ay, que tengo unas palpitaciones en el corazón. Ay, que me duele la rodilla. Me quito poder. ¿Qué más me vas a decir? Tú eres salud, salud divina, manifestada en tu cuerpo físico. ¿Oyeron el tono? Sí. Señores, así me crió Connie Méndez a mí. Y así los he criado yo a ellos. Y por eso a nosotros no funciona la metafísica. Magaly Prada tiene 72 años. Agárrenme por ahí una ancianita de 72 años, miren y comparen. No se le nota. Qué guapa. ¿Ah? Gracias. Fíjense, no sé. Yo estoy hablando, sí, vamos a reírnos. Pero yo estoy hablando en serio. Sí, Rubén. Señores, no es decir voy a decretar. Bien, la interactuación que tengo con ellos es esta. Tuvimos un caso en Caracas de que por poco se nos muere el pintor de los maestros. Casi que se nos muere entre las manos. Y eso era que agarrábamos el teléfono, amada presencia de Dios, yo soy. Entonces empezaron a invocar a José Gregorio Hernández. Entonces dije, no señora, la señora Vesta, que es la que está por encima de todo el mundo y ella es la que trae la curación. Ven, señora Vesta, agarrando el teléfono, señores, ¿cierto o falso, Magali? Es cierto, totalmente cierto. Nosotros no decimos, ay, que vamos a mentalizar, ay, que vamos a decretar, eso no lo decimos nunca. Magali, habla un poquito, a ver si me les haces entender a todos lo que es esta dinámica de la cual estoy hablando. Lo que hemos aprendido contigo a través de todo este tiempo es hacer. Cuando hay una situación, resolver inmediatamente a través de la invocación, pero con energía, con fuerza, porque esas invocaciones y esos decretos blandengues no llegan a ninguna parte, eso no sirve para nada. Por eso es, y los maestros, como no son blandengues, tampoco permiten que uno haga esas invocaciones con blandenguería, con sutileza. Hay que ser muy firmes al momento de hacer una invocación. Por eso nosotros decimos, amada presencia de Dios, yo soy.
Eso, ahí está, y yo estoy erizada haciendo esto, te lo digo, Rubén. En este momento pero espérate, te faltó algo. Amada presencia de Dios, yo soy, asume el mando y el poder en esta situación. Asume el mando y el comando de esta situación ya. Invocando el, tú no haces nada invocando el yo soy y no diciendo. Exacto, asume el mando, comando y dirección de esta situación ya. Y ahí entonces. Entiendo un poco. Bien, seguimos. Entonces, todo lo que estamos hablando va al primer paso de la meditación, que no es paso, sugerencias, porque no son pasos. Y los dos primeros ítems de la meditación es lo que todos los días comunicamos en la metafísica. Primero, desnegativizarse, desnegativización. Pero mira qué me pasa, Magali, que me hacen con la cabecita así y no lo hacen. Porque no hacemos nada moviendo la cabecita, sino actuando, diciendo, decretando. Vamos a ver, Angie, Angélica de la Cruz, que quiere hablar. Gracias, Rubén. Siempre he tenido esta duda y justo me botó ahora, ¿no? Porque si estamos hablando de estas sugerencias para la meditación y la primera es la desnegativización, o sea, ¿eso se hace en un lugar tranquilo o puede ser que yo estoy yendo a un lugar y estoy aplicando ese no lo acepto o estoy decretando? O sea, ¿también es válido eso? La desnegativización entonces es solamente cuando tú te cruzas las piernas y dices vas a meditar. No. No puede ser, tú te estás engañando. Estás viviendo una mentira, una falsa metafísica. La desnegativización es cuando... ¡No! ¡No! En todo, ¿quién dijo en todo momento? ¡Bravo! Un aplauso para ella. Es todo el tiempo, all time. Es a cada instante, no cuando se necesite. Miren, les voy a contar cosas importantes. Estaba buscando el libro A los pies del maestro y no hay. ¿Cuándo lo traemos? ¿O cuándo lo imprimimos? Bien. Eso tienen que, es un libro del maestro Kutumi, para el que está empezando, va por la mitad y va por el final, para todos los tiempos de cualquier estudiante. Escrito puño y letra del maestro Kutumi. Y al final hay un poema, un soneto. No sé si saben lo que es soneto. Espérase, en la escuela no les enseñaron lo que era un soneto. Tú, mi amor, tú crees culta. En la escuela no les enseñan lo que es un soneto. Claro, pero uno le enseña la forma del soneto que uno tiene. Me acuerdo que uno se pone con los dedos a contar las sílabas. Ajá. Era pita porque sabía contabilizar las sílabas para hacer los sonetos. Pero lo que te quiero decir que a uno en la primaria, no en la primaria, no, en la secundaria, en clases de castellano, uno lo ponen a contar, ¿no lo hacen aquí? No. Pero ustedes no saben lo que es un soneto. No. Es la cosa más grande que hay en esta tierra, que es en una poesía tener muchos contenidos y rimados. Pero eso es un poco más complicado, que no me voy a poner a dar clases aquí de cómo se escribe un soneto. Bien, hay un soneto al final. Y hay una frase, cada frase de ese soneto hay que aprendérselo de memoria. Y hay una frase que dice, del maestro Atisbe,
la señal más leve, leve. ¿Qué quiere decir atisbar? Como una. Sí, percatarse. Del maestro atisbe la señal más leve. ¿Qué quiere decir la señal más leve? Y ante cualquier como señal, por así decirlo. Ok, bueno, yo no sé si a ustedes los educaron bien, creo que no. Pero algunos que hay aquí que los estoy mirando, creo que sí, ¿verdad? Que en las familias bien educadas, cuando llegaba la visita y estaban los niños y ustedes estaban niños, los que fueron bien educados, y tu mamá, ya me lo hiciste, bravo. ¿Qué fue lo que me hiciste? Dale el micrófono. Sí, estábamos en un lugar no indicado. No podíamos estar en las pláticas de los mayores, entonces tampoco nos podían regañar, porque ajá, se iban a ver mal. Entonces era la señal con la cejita. Eso es atisbe la señal más leve. La señora Rugeles era de señales leves. ¿Cómo que ah? Pero es obvio, una mujer de su nivel era de unos ojos, una señal, una morisqueta, algo. Ya tú te estabas dando cuenta que algo había que observar y que hacer. Dime tú, allá atrás. Sí, Rubén. En este momento estoy recordando que mi mamá, cuando hacíamos algo que no era correcto, nada más era mirarte y sacar los ojos más. Y con eso ya te decía ya, todo. Eso es atisbe la señal más leve del maestro. Ahora el maestro, ¿tú le ves los ojos al maestro? No. ¿Tú le ves las muecas al maestro? No. ¿Le ves las manos al maestro? Pero ellos tienen su manera de darnos señales. Sí. A cada minuto, siempre, a cada instante. Ahora, si tú no le haces caso, él no te las vuelve a decir más. Él no va a perder su tiempo. Muy bien, ok. Dime tú. Gabriel Benítez, dale. Bien, Rubén. Gracias eso que por avisarme. Eso que vos estás diciendo es algo que yo me repito todos los días, que está al final del texto, que dice, quien la palabra del maestro anhele, de sus mandatos póngase en escucha, y en el fragor de la terrena lucha, la sagrada luz atento cele. Sobre el inquieto y mundanal gentío, atisbe la señal más leve, y oiga el susurro que su voz se lee en el mundo entre el rugiente griterío. Espérate un momento, vuélvelo a decir más lento porque la señal de voz no se oye bien. Muy bien, se oye un poco ronco, bien. Mañoso. Bien, dilo más lento y mejor pronunciado porque necesito, ya que no tienen el libro, lo oigan. Yo sé que con oírlo una vez no es suficiente. Pues estoy que yo he pasado mi vida meditando esto. ¿Quién la palabra del maestro? Pues, comienza por el principio, comienza por el principio. Quien la palabra del maestro anhele, de sus mandatos póngase en escucha. Entre el fragor de la terrena lucha, la escondida luz atento cele. Sobre el inquieto y mundanal gentío, atisbe la señal más leve y oiga el susurro que su voz eleve del mundo entre el rugiente griterío. Eso es sabio. Vamos a buscar el libro a los pies del maestro y que te den de memoria, así como uno cuando estaba en la escuela, que te lo reciten este soneto. No sé si es un soneto exactamente, pero tiene más o menos la idea de soneto. Si alguien sabe más de esa parte, que yo creo que es no solamente saber castellano, es saber de literatura y una cantidad de cosas. Si no es exactamente un soneto y alguien me está escuchando, me diga exactamente qué forma poética es. Muy bien. Hay un grupo, o hubo un grupo, ¿verdad?, que tenía las actividades de metafísica
en un piso 11. Bien. Y el ascensor se dañó. Ya. Del maestro a Tisbe, la señal más leve. Si se dañó el ascensor y no lo acomodaron, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién me lo puede decir? Si le aplicamos lo que dice el maestro Kutumi en este poema. Vamos a ver, Takahashi, nuestra artista, bienvenida, mi querida. ¿Qué es momento? Gracias, Rubén. Un placer. ¿Qué es momento de cambiar? ¿Qué es momento de cambiar de piso? ¿Qué es momento de cambiar de lugar? De piso. Bueno, en este caso particular. Si seguimos en el piso o en los pisos, okay. ¿Qué estaríamos haciendo? Nada más repitiendo. Ajá. Repitiendo. Y el maestro ya te dijo. Que ahí no es. Ok. Óigame. Sobre todo los hombres. Yo no sé las mujeres, pero yo creo que las mujeres también. Hoy en día ya no usan tanto las medias de seda, esas medias que se rompían de nada. Pero los hombres es muy típico de que se ponen los calcetines y tienen un huequito, pero como ese huequito está dentro del zapato, no se ve y lo dejan. Como un calzoncillito con un huequito o una camiseta con un huequito. ¿Sabes que por ese huequito te va a entrar la pobreza, la miseria? Sí. Una mancha en la camisa. Bueno, vuelvo a las medias en las mujeres. Señores, bueno, yo creo que las mujeres no se ponen medias rotas. No. Jamás. Primero muertas. Solamente, sí, sí. Solamente la Gloria Trevi para cantar la canción, porque ella no usará eso. Bien, porque por ahí se mete el mal, la miseria. Y uno lo que hace es que lo envuelve y se lo da al portero del edificio o al policía de la esquina, que a lo mejor lo va a agradecer, pero tú nunca. ¿Por qué? Me voy a ir a un punto muy profundo, que es el monismo, que no tiene nada que ver con los monos. Monismo es la concepción de Dios y de más nada. Concebir a Dios como única presencia, único poder, única actividad, donde el mal no tiene lugar, donde la enfermedad no tiene lugar. Eso se llama filosofía Advaita. Y el maestro Saint Germain es Advaita. Pero como ellos son occidentalistas, yo no. Yo nací en Occidente, pero soy más oriental que un hindú. Pero estoy consciente de lo que es ser occidentalistas. Y el maestro Saint Germain llama esto el Advaita o lo Advaita, la ley del uno. ¿Qué es la ley del uno? No se los voy a preguntar, no sé si alguien quiere hablar. ¿Qué cree que es la ley del uno? Vamos a ver tú, dilo. Los que me están oyendo en redes, por favor participen porque esto es alta metafísica. O sea, yo me voy a posicionar en que estoy dando la última clase de este viaje. Entonces vamos a quemar todos los cartuchos hoy. Sí. Ok, y lo estoy quemando ahora. Vamos a ver. Que todo lo que tiene existencia surge de un solo ser, de un okay, absoluto. Ok, muy bien, bravo. Pero no es solamente que surge, es un solo ser. ¿Y quién supuestamente es ese ser? Dios. Y ese Dios
dentro de todas las cualidades que puede tener, hay una cualidad del primer rayo que la abarca, que abarca todo. ¿Cuál sería? Ajá, sígame diciéndola. Ellos me están diciendo las cualidades de Dios del primer rayo. Síntesis. Poder, pero no es la que yo quiero que me diga. Sigan hablando. Unidad. Porque... Unidad. Uno por uno, uno por uno. Unidad, ¿qué más? Principio. Ser, ¿qué más? Pero la más importante no me la dice. El bien, Rubén. El bien, Rubén. ¿Cómo? El bien, habla? Rubén. Yo, el Claudia bien, Rubén. Señores, el bien. Eso está en la Biblia. Y Dios hizo el mundo y vio que el mundo era bueno. Entonces, vamos a ver si me hilan todo. Pónganse inteligentes, hagan así como en el teléfono, pónganse en modo inteligente todos. Hagan así, rácata. Yo no sé si en todos los teléfonos igual que uno le hace así. Pónganse en modo inteligente. Muy bien. Si Dios es el bien, por ley del uno, que solamente una sola cosa existe y es Dios, ¿cómo tendría que ser el mundo entero? Bueno. Bueno. Hasta ahí. Bien. Y entonces, ¿el mal qué puesto ocupa? No existe. Entonces, ¿por qué si el ascensor se dañó, yo tengo que seguir ahí? Unan eso al huequito de la media, que por ahí se va a meter. Entonces, lo que pasó fue que ofrecieron en el mismo edificio otro local, no en el piso 11, sino 6 pisos más abajo. Pero que el ascensor lo habían remendado para que subieran al 6º piso. Pero ¿cómo lo van a remendar si tú te quedas allí? ¿Le estás dando poder a qué? A lo imperfecto. ¿Qué tienes que hacer? Irte. Porque no es decir, no lo acepto. Porque podías haber dicho, no lo acepto, pero si te quedas allí, lo estás aceptando. Vamos a ver, tú tienes una mano levantada. Rubén, quiero pensar que es algo como lo que me sucedió, una casa... Rapidito, dilo rapidito. Una casa que compré y empezó a tener muchas fallas. Tubería, fugas, etcétera, etcétera. Me salí claro, y la dejé. Eso claro, es así. Me van entendiendo el asunto. Sí. Tú no puedes hacer entendimientos con lo negativo, con el mal. Del maestro atisbe la señal más leve. Ya el maestro te dijo, ahí no vas. Como es arriba, es abajo. Por ley de correspondencia, como es arriba, es abajo. ¿Qué quiere decir ascensor? Ascender. Y si se daña, entonces apliquen ahora la ley de correspondencia. Dale el micrófono, mi vida, porque los que están oyendo se están perdiendo los comentarios muy buenos que están haciendo la gente aquí. Muy bien. Entonces, si en ese edificio está dañado el ascensor, ¿qué quiere decir? Por ley de correspondencia. ¿No? Que allí no hay ascensor. Que ahí, en ese edificio, no vas a ascender. Y si sigues allí, porque te dijeron que te iban a acomodar el ascensor hasta el piso tal o el piso cual, ¿verdad? ¡No! No, ya no entendí. No se está, pon que no se esté aferrando, no. Esa persona no tiene por qué volver a escuchar. Cuando se volvió a dañar, porque se volvió a dañar el ascensor por segunda vez. Uno, como metafísico, si yo hubiera estado allí, ¿qué creen ustedes que hubiera dicho? ¿Y qué más? Pero mi amor, dale el micrófono.
lo que pienso que hubieras hecho es decir, vámonos con contundencia, firmeza, y en el hecho es irte. Y le hubiera echado una chingada que se las voy a decir ahora. Sí, dinola. Pero bien hecho. Bien hecho que se dañó el ascensor por segunda vez, porque ya te lo dijeron una vez. ¿Y cómo dice el poema que está en A los pies del maestro? Del maestro hasta la señal más leve. Juan de Dios Garbet, vamos a ver. Sí, que uno no puede ser condescendiente con el mal, con lo erróneo, con lo imperfecto. Porque si no, uno le está dando poder. Dicen metafísicos, se creen facilitadores y no lo están poniendo en práctica. Están firmando convenios con el mal. Y uno tiene que ser monista, advaita, solo Dios. De todas maneras, esto explicado por Saint Germain, me toca darlo en Argentina y los lugares que me invitaron a visitar, que van a ser Montevideo, Uruguay, va a ser precisamente allí en Paraguay, y voy a ir también a donde están, ¿cómo se llama? Gabriel, son tantos países y tantas ciudades, en San Luis, voy a decir y a comunicar eso con las palabras de Saint Germain, pero la enseñanza se la estoy comunicando ahora. Señores, desnegativizarse es eso, no permitir el mal, nunca, bajo ninguna explicación. Miren lo que me pasó. En tantos viajes que hago, bueno, hay veces que me meten en hoteles, nunca llego a casas particulares. ¿Por qué? Porque entrar en una casa particular es uno tener que convenir con el estado de conciencia de esa persona. Y a veces es muy difícil que tengamos el mismo estado de conciencia. A menos que sea un estudiante que uno lo conozca de año y que uno sepa que se comparte el mismo estado de conciencia de positivismo, de desnegativización y todo eso, digamos, para no tener problemas. Y me tocó ir a un lugar donde había muchas inarmonías. Se caían los cuadros de las paredes. El refrigerador sonaba. Bien. Soy músico, tengo oído sensible, tengo un estado de sensibilidad. Esa inarmonía, las luces eran de muy bajos vatios o voltios, no sé cómo se dice en cada país. ¿Cómo? No veías, porque era de 20 vatios. Horrible. Esa desarmonía, como yo no estoy acostumbrado a la desarmonía, me enfermó a mí. Y ahí está mi cardióloga, que la tuve que llamar y le conté todo lo que me estaba pasando. Y le dije, sospecho que no tengo nada. Es que me han metido en un lugar al cual yo no estoy acostumbrado ni cuando estaba chiquito. Y cuando yo vivía con mi papá y mi mamá, esas cosas no existían. Mi madre era muy armoniosa. Una casa pintada de blanco, bien decorada, y decía que era el templo de Serapis Bey. Que es la casa de ustedes, que esa casa se conserva y cada día es pequeñita, humildita. Bueno, de humilde no, sencilla. Vamos a quitar la palabra humilde. Sencilla, tampoco puedo decir que no hay lujo, los hay. Pero sin ostentación, esa es la palabra. Y bueno, vivo en la casa de Fernando, o compartimos casa juntos, con un estado de armonía impresionante. Muy bien. ¿Qué pasó? Me enfermé, pero no me enfermé de verdad, sino por vibración me empecé, pero de todo me dio. Y la prueba está
que como vino, se fue. Uno no puede aceptar eso. Y si eso se detecta, en el momento que se detecta, vámonos. Les voy a echar una historia. No sé si Fernando me está viendo, está en Roma. Ahorita está en Udine, al norte de Italia. Fue a buscar los libros de los pilares de la metafísica en italiano, que ya los editamos y están allá. No es la primera vez, como la no sé cuánta edición, pero estamos muy contentos por eso. Muy bien. Fuimos a un restaurante en Buenos Aires, mexicano, que se llama, ay, no lo puedo decir porque después me pueden demandar. No lo puedo decir, mexicano. Y pedimos tortilla, no había. Pedimos burrito, no había. Pedimos totopos, no había. Fernando dio un golpe con las dos manos sobre la mesa y dijo, de aquí nos vamos. Nos levantamos y nos fuimos. Eso es lo que uno tiene que hacer cuando uno primero trata de arreglar el asunto con los decretos. Pero hay veces que no depende de uno, como cuando la casa no es de uno. Tú te puedes poner a hacer 1000 decretos, pero si la casa no es tuya, hay el que tiene que cambiar el estado de conciencia, el dueño de la casa. Y tú lo que tienes es patitas, ¿para qué te tengo? E irse. Desnegativización. ¿Entendieron la desnegativización? Vamos a ver Orgel, que nos visita de California, de Anaheim. Gracias. Gracias, Rubén. Ahorita que estás comentando eso, ¿qué sucede cuando hay un estudiante que vive en un dúplex y él tiene su armonía en su casa y el de atrás hace cosas discordantes? Una de dos. Si estás alquilado, múdate. Y solucionado el problema. Y si es tu pareja, bueno, es que no me puedo meter en ese problema. ¿Por qué? Porque es una cuestión ya muy personal. Pero cuántas, y mira que estoy hablando de lo en femenino, ¿cuántas de ustedes no han votado a sus hombres, los que lo han votado, porque les era inarmonioso? Ay, mira, hay una que está levantando la mano. Y no tienes para qué pelearte. Tú sigues en sana amistad, pero ya la vibración de ese ser con la tuya no va. Y es una cuestión de vibración. No es que te disgustaste, que te cae mal o lo que sea. No, tú puedes seguir la amistad hasta que la muerte los separe, como cuando se casaron por la iglesia. Pero tú no convives con ese ser porque es una vibración más baja que la tuya. Ya, se acabó. Y chao pescado. Ay, no me hables de tu experiencia. Estoy hablando con Timmy Limón, que es modelo. Lo agarró una mujer y lo destrozó. Y cuando yo lo vi, yo digo, ay, tú eres como el fantasma de Timmy Limón. Lo que quedó, dile, el cuadro de Dorian Gray. Vamos, dime. Es que en mi experiencia, si a la primera no te vas de ahí, te hunden con ellas. Porque es que mira, es el síndrome del ahogado. Cuando alguien se está ahogando, esa persona al que la viene a salvar, lo que hace es hundirla y ahogarla también. ¿Entendieron? Sí. Bueno, entendieron desnegativización. Sí. Seguimos. Ok, seguimos. Bueno, entonces, algo importantísimo en la desnegativización: no desfallecer. Siempre hay que seguir, porque tú desfalleces y abandonas por problemas, por esto y por lo otro, te come el mal. Sí, luego, no desconcienciarse. Siempre estar alerta. Luego, no violentarse, la no violencia. No toxificarse, lo que hemos estado hablando.
Después, no mentir, como me están mintiendo. ¿Y cómo estás tú? Estás hablando en precisamente la ciudad que en este momento, desde el punto de vista metafísico, hay más problemas. Me dijo bien, mentiroso. Así me llegó una vez en un congreso a un país y fue a buscar a la persona al aeropuerto y le digo, ¿y cómo está el asunto por allá donde vive? No voy a decir dónde para no descalificar a nadie. Y me dijo, muy bien. Le dije, ¿entonces para qué viniste para acá? Quédate en tu ciudad porque aquí nada está bien. Este congreso estamos decretando para que no salga bien porque no está bien. Y si tú vienes a un lugar que está muy bien, tú eres más metafísico que yo. Quédate allá. Devuélvete ya. Y se lo dije en el aeropuerto. Era mentira, señores. La peor ciudad de ese país era la que él tenía. ¿Me entienden? Bueno. Seguimos. No apegarse y no condenar. Seguimos. Lo que estoy haciendo no es condenar, no estoy condenando a nadie. Condenar es cuando alguien que no ha hecho algo, tú lo condenas al infierno. Pero cuando alguien tiene un dolor de muela y le digo, tiene dolor de muela, yo no lo estoy condenando, estoy diciéndole la verdad. Cuidado porque hay metafísicos chafa y también hay metafísicos chafas que me ponen notas en el YouTube. Ay, pero señor, usted lo estaba condenando a todo el mundo. No estoy condenando, estoy diciendo la verdad. Si una persona roba, es un ladrón, usted no lo está calificando. Calificar es que una persona que no robe, usted diga que es ladrón. Y Kutumi lo dice muy claro. Si usted ve que están robando y no lo denuncia, usted es cómplice de ese robo. O sea, te conviertes en ladrón de espiritual, de esotérico, de metafísico, te conviertes en delincuente en ese mismo momento. Dime. Rubén, por eso ninguna autoridad debe de convenir con ningún delincuente, porque eso es tremendo, se vuelven cómplices y lo que tú estabas diciendo. Acuérdate, desnegativización, porque existe la ley de vibración y hay autoridades que entonces hacen pacto con el mal para conseguir dinero, bueno, ya saben toda la corruptela que hay, pero eso se paga porque la policía, la Guardia Nacional, están trabajando supuestamente con el complemento de Saint Germain, que es la diosa de la justicia, la señora Pórcia. Y si la traicionan a ella, es como traicionar a la Palas Atenea, que es la diosa de la verdad. Te da la espalda y cuando necesites justicia, no sé a dónde la vas a ir a buscar, porque nadie te la va a dar. Porque la diosa de la justicia te abandonó. Oye, Rubén, también en ciertos pueblos sí, se ha oído de que hacían pacto con el diablo, así le decían. Sí. Entonces, supuestamente a esa persona que hacía ese pacto le iba bien en su vida, ¿no? Sí. Pero no sabía todo lo que se iba a traer de karma, todo lo que tenía que pagar por haber hecho exactamente todo lo contrario a desnegativizar. Ok, eso todo está explicado, que ya lo expliqué en una ópera llamada Fausto, basada en la obra de Goethe. ¿Saben quién es Goethe? ¿Quién es Goethe? El de Werther, es Werther. Ajá. No, no, no es que nosotros decimos. Las cosas se dicen aquí, la gente culta, ¿verdad? Kleinberg, creo yo que se llama Kleinberg, el que hace los programas y que los graba, él no dice Goethe. Aquí la gente culta mexicana habla bien, como la gente culta en Venezuela y la gente culta en Argentina y la gente culta en España. Ahora, los ignorantes en cualquier parte del mundo han hablado siempre mal.
Entonces les toca aprender de lo que saben. Es Goethe. Goethe. Bien. Es una obra de Goethe que tiene toda la obra esotérica, de principio a fin, y se han hecho ya varias óperas con ese planteamiento que es muy importante y trata de lo que tú estabas hablando. Seguimos. ¿Están mudos o están asustados o me tienen miedo? Sí, esto me parece muy bien que pienses, malo que no pienses. Seguimos. Seguimos, bien. Entonces, eso ya desnegativizarse, ella es positivizarse. Entonces, la postura. Estamos hablando de la meditación, no se vayan a pensar en otras cosas. Cuando entonces asumes la postura de meditación, sea con los piecitos cruzados, estilo hindú, tú tienes que este proceso de desnegativización y positivización, haberlo conseguido. Creo que se saltaron fotos. Hay que tener cuidado. Para atrás. Bien, positivización. Ahí, pásame la otra, por favor. Entonces, son contenidos contrarios a la contenidos contrarios. Es la parte positiva de lo que cuando dijimos desnegativizarse, esto fue un neologismo que yo creé, yo mismo no lo sé pronunciar. Bien, es perseverancia. Vamos dos para atrás, que es lo contrario de no desfallecer, o sea, o desfallecer, seguimos, muy bien. Después, concienciación, inofensividad o ahimsa, pureza de intenciones, realidad, desapego y compasión infinita. Desapego es, no hay nada malo en ser rico. Les deseo a todos que sean prósperos, millonarios. Pero esa no es la finalidad de la metafísica. Y si llegan a tenerlo, ténganlo, pero no se apeguen. Si tienes, que no me hagan lo que pasó en Tlaxcala, si tienes un plato de sopa, compártelo. No como el hombre ese de Tlaxcala, que pidió un plato de sopa, se quedó con la sopa, no se la tomó él y no se la dio a nadie. Y me provoca decirle, vete de esta mesa, porque en esta mesa somos metafísicos, que compartimos con lo demás todo lo que tenemos. Y si tú no eres capaz de compartir este plato de sopa, mucho menos vas a compartir la sabiduría que nosotros compartimos con los demás. O sea, hizo lo peor que puede hacer, ni siquiera un metafísico, lo peor que puede hacer un alma espiritual. No apegarse a nada. Hay algo que hago, pero aquí hay alguien que me contó que lo hacía y me gustó, porque dije, ah, bueno, ya somos dos, pero creo que no le dije nada. Y es que agarra un billete de 50 pesos, y lo cambia en moneditas. Y cuando va en el auto, al que limpia el vidrio, al que canta, al que baila y todo, le va dando una monedita a todos. Eso se hace. Eso no te va a arruinar a ti nunca. Y no sabes cuánta alegría le vas a dar al que le des una monedita de esas. Seguimos. Bien. Entonces, postura. La postura es ver cómo estás sentado, pero postura solamente es ver cómo estás sentado. Dígame, ¿quién me amplía esto? Si estamos hablando de la desnegativización y positivización. ¿Qué palabra tan difícil? Es una palabra para decirla los domingos, nada más. Un trabalenguas.
Sí, dime. Que es estar todo el tiempo en eso, entonces la postura también es la que yo voy a proyectar todo el tiempo ante las situaciones o vivencias que se presentan. Postura. ¿Qué postura vas a tener? La posición que asumes. El maestro, el tibetano, critica mucho. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, no voy a nombrar los de un lado ni los del otro, porque no voy a nombrar un personaje nefasto. Había un personaje nefasto que se quería apropiar de la Tierra, del planeta, y fue el que originó la Segunda Guerra Mundial. Entonces venían los esotéricos, pajudos, blandengues, chafas, la paz, y hay que abogar por la paz, y no sé cuánto. ¿Ah? No, espérate. ¿Y qué iban a hacer? Tú no podías abogar por la paz. Allí habían dos bandos claramente definidos y había que ponerse del lado de uno o del otro. Y lo dice el tibetano. Señores, porque si no, estás respaldando el mal. No sé si me van a entender. Eso se llama postura. Siempre mediten en eso. ¿Qué me vas a decir? Gracias, Rubén. Justamente en el libro Desapego hay una cita, una parte, un párrafo, en la que comentas que dentro del rayo oro rubí está el guerrero, ¿no? O sea, el que, bueno, obviamente ese misticismo, esa devoción a Dios es la que nos hace, pues así lo voy a decir, ¿no? Guerrearle a la vida, sería esa postura, guerrear en las situaciones pacíficamente, con los decretos, positivamente, para salir victoriosos de esa negatividad, pienso. Exactamente, bueno, postura. De todas maneras, buscarse un lugar tranquilo, siempre. Por eso me enfermé, por estar metido en esa habitación con tanto ruido y tan inarmoniosa y todo eso, porque las vibraciones existen y una mala vibración te puede desarmonizar y una desarmonización te puede llevar a la muerte, a la incineración. ¿Por qué? Acuérdense que la miseria se mete por el huequito de la media, o el huequito del brasier, o el huequito del calcetín, del vestido, de donde sea. Lo que le hace falta es un huequito. Vamos a ver, ¿ah? El caos únicamente está esperando el momento oportuno para introducirse. Por donde sea. Exacto. Y sobre hacer... todo si es un discípulo. Más. Para chingarlo. Él no tiene otro objetivo. Seguimos. Bien. Bien. Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Una habitación. A veces uno ve eso, esa habitación que ustedes ven allí, y es un decorado de televisión. Tiene ruido, tiene malos olores y hay que revisar todo. Bueno, es obvio que una playa como la que les estoy mostrando, aquí pues en México tenemos playas del Pacífico y del Caribe que dan hacia el Atlántico. Siempre son más tropicales las del Caribe y las que dan hacia el Atlántico. O montañas muy lindas. O un templo, porque tienes que estar armonioso, digamos, también para la meditación. Seguimos. Bien, y asumir, pueden tener más posturas, pero estas son como, digamos, dos posturas clásicas. El que no pueda sentarse con la postura hindú oriental, pues se sienta en una silla
y se compra una silla para meditar, pues, que la columna vertebral esté recta. Hace un ratito, cuando estábamos comenzando la transmisión al de Puerto Rico, le dije, ponte un cojín en la espalda. ¿Por qué? Porque estaba echado para atrás y una postura impropia. Al ponerse un cojín en la espalda, se enderezó y está bien bonito ahí. Lo estamos viendo bien bonito. Dime tú. Va, espérate el micrófono. Sí, Rubén. Y además la postura te hace que tu columna, como dices, quede parejita y claro, no, sí. No eso te es lastimes importante. Ni te fractures parte nada. De la cosa. Dime tú, por favor. Juan de Dios Garbet, por favor. Sí, que es muy importante después que uno asume una postura, quedarse quieto, porque hay gente que se mueve, entonces no se puede hacer una meditación correcta. Porque entonces ahora va a venir un paso importante, vamos a ver, en la meditación. Ah, bueno, si quieren pongan las manos así, esto es para que no se escape la energía. Jorgel, tú que tienes la apariencia ahí en la mano, ponlas así. Ay, así ya está. Junta los dedos pulgares. Ya. ¿Me estás entendiendo? Yo puse la más complicada, pero acuérdense que dentro de mí hay un hindú. Para ver la foto que les puse, esa es dificilísima. Es esta. No sé si pueden hacerla. Miren, se entrelazan los dedos, estos los subes, tú no puedes, Jorge, quédate tranquilo, porque ahorita lo que queremos es que termines de recuperarte tu manito. Vamos a ver, así, y haces esto, el símbolo del infinito. Ah, mira, Gloria lo hizo perfecto. ¿Quién más lo tiene perfecto? Muy bien. Y lo pones en el regazo. De tanto hacerlo, va a llegar un momento donde lo vas a hacer de manera natural, sin ningún esfuerzo. Seguimos. Bien. Dime, Orgel. Gracias, Rubén. Bueno, quiero estar claro en esto de la postura. Hay postura que uno tiene que tomar hacia una cosa, hacia la negatividad o la positividad, y la postura para meditar. Ok. La postura, hay miles de posturas ante miles de asuntos. Hablamos, digamos, la postura moral, que fue de la que hablamos, que es la que se asume ante el mal, pero ante el mal no se asume ninguna postura, sencillamente se ignora y se niega. Y la postura corporal, que es la que estamos hablando ahora. Bien, seguimos. Bien. Y relajarse en esa postura, seguimos, y ir a la respiración. La respiración es esto, no es controlar la respiración, sino observar si el aire es frío o es caliente. Si estás respirando grueso o estás respirando fino. Si tienen una musiquita suave, bonita, vamos a hacerlo. Muy bien, muy buena la escogencia. Cierren sus ojitos, pongan sus manitos en meditación y no me alteren la respiración. Si están respirando rápido, sigan respirando rápido. Si van a respirar lento, lento. Si van a respirar profundo, profundo. Si van a respirar leve, leve. Da igual. Lo importante es que te des cuenta cómo estás respirando. Si el aire es frío o es caliente. Si es gruesa la respiración o es liviana. Sigan allí.
Ahora dense cuenta de esto, no abran los ojos, dense cuenta de esto. ¿Para dónde están respirando? ¿Para adentro o para afuera? Para adentro. Ya están metidos dentro de ustedes. Y ya da igual si lo que pasa diagonal a este edificio es Insurgente o es Reforma. Da igual. Da igual que estés en México o estés en Chile o estés en Buenos Aires. Estás es dentro y te estás observando a ti mismo. Bien, podríamos hacerlo más largo, pero bueno, para no hacer más larga la actividad, vamos a cortarlo aquí y vamos a seguir. Gracias. Seguimos, seguimos. Entonces, la abstracción es irte para adentro. No hacer ningún esfuerzo para no pensar en lo de afuera, porque hacer el esfuerzo para no pensar en lo de afuera hace que pienses en lo de afuera. Pero al tú pensar en la respiración, ya te estás yendo para adentro. Seguimos. Bien. Entonces, eso necesariamente te lleva a aquietar los vórtices mentales. La pelea que tuviste con la pareja, el pleito que tuviste con el jefe, con el hijo, con el hermano, con quien sea. Eso te aquieta automáticamente, sin hacer nada. No me lo creas, cuando estés alterado, haz esto y haz todos estos pasos hasta la respiración. Seguimos. Bien. Entonces le puse allí cualquier cantidad de vórtices mentales. Puse, bueno, yo no sé si te gustó un hombre, si te gustó una mujer, le puse las dos cosas. Si te peleaste con alguien, si hay una bruja, si estás pensando en lo que vas a cocinar, en la religión, en el maestro, en la política, etcétera, aparta. No lo apartes. Obsérvalo. Pues si lo apartas, no lo estás apartando. Estás pensando más en eso. Observa y dice, ah, sí, estoy pensando en la política. Y el candidato que me gusta. En ese momento, al tú concienciarlo, dejas de hacerlo. Es impresionante. Estás litigando un caso difícil allí en la aduana. Al tú empezar con tu respiración, solo se te ve ese caso de la aduana. Pero si tú te pones, no tengo por qué estar pensando en el caso de la aduana, que no sé cuánto, estás pensando más en el caso de la aduana. No sé si me van copiando. Seguimos. Bien. Estos son los remolinos. Este es un cuadro de Van Gogh. Tuve la oportunidad de verlo en persona. Grabé un reel que me costó un regaño de un policía. El cuadro es chiquitito, de Van Gogh. Pero esos remolinos son los que se forman en la mente cuando tú estás preocupado por algo. O estás pensando en algo que no te conduce a nada. Bien, seguimos. Bien. Entonces, a todo lo negativo, acuérdense del monismo, que es Dios, es lo único que existe. Entonces, si viene algo que te perturba, al decirle, te quito poder, le quitas poder a ese mal para darle poder a Dios. Cuando le dices, tú no existes, ¿y qué le estás negando? Existencia. Tú eres impermanente, desaparécete. Todo esto te va a llevar a una sola presencia, un solo poder, una sola actividad, Dios dentro de ti. Dime, Angélica, por favor. Este paso de la abstracción
es lo que el señor Gautama vivió cuando tomó a la tierra por testigo y se disolvió todo? No, no, no. Cuando él tomó la tierra por testigo es que le irradió a la tierra, le inyectó a la tierra todo lo que él había logrado. Es lo que estamos haciendo nosotros cuando damos, cuando compartimos actividades de metafísica. Estamos, mi persona en este momento está metiendo la mano en la tierra son ustedes, la tierra es México, es que es literal. Vine en un avión volando, me vine a México, metí la mano en tierra para meter todo lo que quiero transmitir. Y eso fue lo que hizo el señor Gautama. Dime. ¿Eso tendrá algo que ver con Ratnasambhava al poner su mano? Pero no sé, es así. Y Ratnasambhava es cuando voltea la mano y la, que después que la entierra, exacto, la expande. Ah. Mira, los cinco Dhyanibuddhas son clases. Son instrucciones, que bueno, que ahorita no me voy a meter en eso, pero que son extraordinarias, no saben hasta qué punto. Seguimos. Bien, entonces, en los cuatro fundamentos de la atención, en el Satipatthana Sutta, ese libro lo tenemos aquí en México, lo tienes que traer también, tienes que traer de todo, te vas a volver en una, en turca vendiendo. Los turcos tienen fama de vendedores. Muy bien. Entonces, esto es palabra del señor Gautama, pero que yo las acomodé para hacer este cartel. Observación de la envoltura física. Tus manos, tu columna, tus pies, etc. Después, observa tus emociones. Pero no hagas nada que al observarla salen corriendo. Por ejemplo, tienes rabia. No sé, el otro día yo no sé por qué te tuve una rabia. ¡Ah! Cuando yo les mandé a todos los facilitadores cómo se redactaba el currículum y lo hacían al revés. Les decía, son 10 líneas y lo mandaban con 25. Y se lo estoy escribiendo. Les digo que sin telenovela, dicen sí, porque el librito, en el currículum ponía, porque me leí el primer librito de Connie Méndez, porque mi mamá me lo regaló, porque a mi mamá se lo había regalado su abuelito y su abuelito lo había recibido de mi abuelita. Sin telenovela, no. Me mandaba, yo les mandé todo el instructivo y cuando, señores, son como 800 o 1000 facilitadores, ¿te imaginas? Todos escribiendo un currículum con telenovela. Y me enervé. Y me puse a decir improperios. Dije de todo. Entonces, ¿qué pasó? Rubén, aquiétate. Y me puse a observar mis improperios. Me puse a observar mi actitud. Y me tranquilicé de tal manera. Por allá hay unos que les he devuelto el currículum 4 veces. Y cuando se los devuelvo le digo, ay, yo no sé, porque me pongo bien idiota. Pero pobrecitos que me crean que estoy idiota. Le digo, ay, yo no sé si te mandé el prospecto de currículum, pero ahí te lo estoy mandando para que te fijes que solamente 10 líneas. Que no puedes estar diciendo la historia de cada cosa que te ha sucedido. Me lo vuelven a mandar mal y vuelvo otra vez por segunda vez. No sé si te mandé el currículum. Haciendo el papel de perfecto idiota. ¿Ah? Sí, con vocecita de idiota. Pero no me crean cuando, créanme, cuando me pongo bien sangrón. Y alégrense. Ténganme miedo cuando me pongo bonito y buenito. Porque debe ser que la cosa está bien mala. Bueno, seguimos. Seguimos. Bien, entonces,
yo no los voy a mandar a ponerse a concentrarse en nada. Ni en dinero para hacerse rico, ni en un hombre para casarse con él o para que se los chingue, ni una mujer para que se la chingue, nada. Yo no voy a poner a pensar en nada de eso, en ustedes. Y les traje algo. ¿Sigue? El centro del cerebro. ¿Cómo se llama eso? Yo no sé cómo lo van a pensar. Pero usted cierra sus ojos y usted busca ahí su glándula pineal. Y si no, que ella misma te diga dónde está y cómo es. Eso es una imaginación. Y hay, óyeme, óyeme. Hiciste lo que yo no iba a hacer. Porque si les digo que es como una piñita, entonces ustedes se van a ir esta noche a meditar en la piñita. Y lo que se trata es que ustedes lo descubran. ¿Y qué es lo que les estoy diciendo? Que ella les diga cómo es. Y ahí está tu ser. Pero no piensen que porque se ponen a meditar esta noche, lo van a conseguir. A lo mejor lo consiguen, pero si no lo consiguen, mañana sigues. Y todo, yo llevo los años que llevo en la metafísica, 54 años buscando la piñita. Señores, más nada, esto. Ahora, no sé si vieron qué es lo que le puse a esa foto, a esa persona que tiene los ojos cerrados en el entrecejo. Pero no es toda. ¿Qué le puse? El yo superior nada más. Eso lo vas a hacer. Te va a dar de todo, pero nada malo. Ya te voy a decir. De las cosas que te pueden pasar es que empieces a tener unas respiraciones, esas respiraciones que llegan hasta aquí, hasta el intestino. Puede suceder. Que te de repente te dé así como un temblorcito. Que te tenga felicidad, que se te abra el universo de tu mente. Ay, puede pasar cualquier cosa, pero sí les aseguro algo. Nada de eso es lo que han leído en los libros. Es lo que tú vas a vivir. Es tu meditación con tu derecho de autor. No sé si me entienden, el derecho de autor no concedido a nadie, sin permiso para nadie, porque es tuyo, como dicen los argentinos, y a mí me encantan, es de vos. Así hablan los argentinos, eso tiene tanta fuerza, es de vos, es tu meditación. Seguimos. Bien. Seguimos. Vamos a esperar que se quite. Ay, espérense, ya van. No me pasen la foto así porque me confundo. Ok, seguimos. Ay, se me perdió todo. ¿Cuál era la que seguía? Ahí. Muy bien. Cuidado, papito. Vamos a llevar esto lento porque el otro día se me descontroló toda una conferencia. Porque pasó algo de esto, fue allá en Monterrey, no saben lo que pasó. Esto lo dice la voz del silencio, que tampoco lo vi allí. Tenemos que sacar la voz del silencio. ¿Ah? Sí. Este has de alcanzar, ¿va con S o con Z? Está bien, ¿verdad? Acuérdense que yo no tengo ortografía. Yo escribo con, sin ortografía. Con Z, con Z. ¿Ah, cómo? Con Z va ese, porque es del verbo hacer. Hacer, porque es con C, pero esto hice un corte y pega de del libro. Así que debe ser que en el libro está malo, porque yo no redacté esto. Esto no lo escribí yo. ¿Me entiendes? Perdón, Rubén. A veces también, Silvina Saucedo habla. A veces hay conjugaciones del verbo hacer que va con S.
No estoy segura en este caso. No. A veces va con S y a veces va con Z. No. 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 Bueno. No. Vamos a hacer algo. Aquí hay gente también con la mano levantada. Me lo investigan y me lo comunican. Vamos a ver, dime tú, por favor. Has de hacer va con Z. Has claro. de haber, que en, claro. que en inglés es have. Ajá. Porque es un verbo combinado, pues. Sí. Ajá. Entonces, va con S, es correcto como está ahí. Bueno, gracias por todas las acotaciones. ¿Quién me lo quiere leer? Porque esto es una belleza. Esto es oro en polvo. Vamos a ver tú. Mario, ¿te llamas? Sí, dale. Has de alcanzar una fija. No, mi amor, esas cosas hay que leerlas lentas. Sí. Para darle tiempo al cerebro de concienciar palabra por palabra. Has de alcanzar una fijeza de mente tal... Ay, no, pero lémelo bien. Has de alcanzar una fijeza de mente tal. Has de alcanzar una fijeza de mente tal que ninguna brisa, ni aun el viento impetuoso, puedan lanzar en ella un pensamiento terreno. Qué bello es esto. No, la doctrina, la voz del silencio es poesía pura. Poesía en prosa. La meditación en sí misma. Es, ya que estás concentrado ahí, en tu glándula pineal, ¿dónde está dentro de mí, el cartel, por favor? ¿Dónde está dentro de mí eso que dice yo soy? Vamos a ver, cualquiera de ustedes, no sé si aquí hay alguien que se llame Esther, ¿dónde está Esther? ¿Dónde está tu Esther? ¿Dónde está tu Juanito? ¿Dónde está tu María? ¿Dónde está tu Isabel? Eso no es fácil, pero es satisfactorio. Muy satisfactorio. Tú no te vas a dar cuenta que poco a poco eso te va a empoderar. Te va a dar seguridad. Te va a dar confianza en ti mismo. Te va a dar todo lo que tú estás necesitando y que el maestro Saint Germain lo explaya de una manera magistral en el sagrado libro del Yo Soy. Pero ahora que les estoy trabajando, las conferencias que estoy llevando ahora para el Cono Sur, son, vamos a ver si se los explico. El maestro Saint Germain asumió transmitir el yo soy como acción, como actividad. Y por eso a su movimiento le pusieron I am activity. Pero no es un nombre de una organización, es una acción. Bien, y él tiene tres libros básicos. De esos tres libros básicos, Connie Méndez solamente tradujo el tercero. No lo hizo en orden. Ese tercer libro, que era el que ella tenía, es The I Am Discourse. O los discursos del yo soy, se le puso el libro de oro de Saint Germain, que está junto con más discursos y los demás libros de Saint Germain, está dentro del sagrado libro del yo soy que ustedes tienen. ¿Les quedó claro? Pero fíjense algo, el primer libro no es ese. El primer libro es un libro que tradujo Katiuska, que era la mano derecha de Connie Méndez, y lo tradujo en Atlanta. La chica que estábamos conversando con ella vive en Atlanta. Me gustaría tener una foto de esa casa donde pasó todo eso. Connie se fue a vivir a Atlanta con Katiuska y empezaron a trabajar
y nos mandaban, Katiuska era mecanógrafa graduada, y nos mandaban mecanografiados, es una cosa que ahora no se usa esa palabra, todo, y nosotros lo sacábamos en stencil. ¿Alguien llegó a ver stencil alguna vez? Ah, ustedes son viejitos, iguales que yo, y se sacaba en mimeógrafo. Después se sacaba en stencil, mimeógrafo, bien, y nos sacábamos copias para nosotros. Después, mi persona fue la que le dio al nieto de Connie Méndez esas fotocopias, no eran fotocopias, eran mimeografías, bien, para que las publicara, y hoy en día está plagiado en el mundo entero, no sé si lo saben. Qué bueno, bien. Pero hay un asunto, que el primer libro no es de I Am Discourse, no es el sagrado libro, no es el sagrado libro del Yo Soy, ni tampoco es el libro de oro de Saint Germain. El primer libro es Misterios Develados, donde Saint Germain paulatinamente y ocasionalmente, porque está mezclado con vivencias que va teniendo Ballard con Saint Germain, y le va develando lo que es el ser individual, el ser divino y Dios en conjunto, mezclado, una misma cosa. Eso nadie ha hecho clases con eso. Y yo no sé, pasaría el espíritu de Katiuska por ahí, o el de Saint Germain, porque del maestro atisbe la señal más leve. Hay lenguajes que los maestros descubren que uno entiende. Y, bueno, no soy egiptólogo, pero la primera vez que fui a Egipto, yo nunca había ido a Egipto, era un adolescente, me llevó mi papá y mi mamá, porque ellos estaban planificando su viaje y yo me ponía en las noches. Vayan a tal sitio, no falten de ir a este otro sitio y hagan esto. Y llegó un momento, después de ya meses, yo con la perolata, que mi papá y mi mamá me dijeron, haz tu maleta, te vienes con nosotros. Y me fui con ellos. Y pasaron muchas cosas. Y una fue que entramos, porque no se me olvida, al hipogeo de Ramsés VI. Hipogeo es tumba, pero cavada en la tierra. Y mi papá, bueno, mi padre y mi madre son súper místicos. Mi madre también le pasaron muchas cosas, pero pasó esto. Mi papá se para delante de una pared con el libro de los muertos hecho en jeroglíficos. Y me dice mi papá, ¿cuánto me gustaría saber lo que dice allí? Y le digo yo, papá, dime en qué parte, porque era una pared larguísima como de no sé cuántos metros de largo, son muchos metros de largo, ¿verdad? Puede ser casi una, más de una cuadra de largo. Bueno, papá, dime en qué parte específicamente, me dijo él, ahí. Y le dije, mira, papá, ahí dice esto, 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 y le traduzco todo. Y viene Mahmud, que era un erudito que nos habían asignado como guía, y dice, Señor, todo lo que usted ha dicho es verdad, pero no como lo traducen los egiptólogos ahora, que no saben nada de eso. Usted lo tradujo como se hablaba en el antiguo Egipto. ¿Por qué les digo esto? No para vanagloriarme de nada. Conozco
parte, no voy a decir que todo, parte de ese lenguaje. Y a veces que ellos, los de arriba, saben que mi persona entiende eso y me hacen saber cosas. Les voy a decir una, nada más que es la que me interesa decirles. El escarabajo es el Cristo interno. Y cuando aparece un escarabajo, es porque el Cristo se está manifestando o quiere hacer algo o pasa algo. Saliendo de Egipto, en otro viaje, se accidentó el avión, pasó de todo y nos tuvimos que quedar en Atenas 24 horas con 40 metafísicos, no sé cuántos. Por supuesto, Atenas. Señores, vístanse que nos vamos para la Acrópolis a darles clase sin haberlo preparado, explicarles todo el Partenón de arriba abajo, las cariátides, todo, el Erecteón, todo. Y en el momento en que nos sentamos, vino un escarabajo verde, fosforescente, y se me paró aquí. Yo no me río, yo me asusto. Como me decía la señora Rugeles, qué responsabilidad. Y así lo vi. Bien. Y cuando terminé de hablar, se fue. Señores, surgieron los libros en griego, que están traducidos en griego, surgieron los grupos de metafísica en Atenas y no sé cuántos viajes más. Bueno, eso casi igual pasó aquí en México hace como una semana. Volvió a aparecer el escarabajo del maestro Atisbe, la señal más leve, ya yo sabía, el Cristo está dando vueltas por ahí. El Cristo despierto, no la figurita del Cristo interno, la acción crística está dando vueltas por ahí. Y era empezar a hacer este trabajo. Y ayer, por supuesto, en Egipto venden los escarabajos, pero todo esto está sucediendo aquí en México. Me voy a un lugar y esto no es artesanía popular. Estos son grandes orfebres de alta artesanía. No, creo que no se puede decir artesanía. ¿Cómo le diría yo a la artesanía de alto nivel? Bueno, no sé. Y me dieron este escarabajo de cristal. Bien. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque en ese primer libro, que nunca nadie ha dado clase con ese libro, está explicado como nadie y como ningún maestro y como ningún filósofo la relación entre tu ser interno y lo que es Dios. Que no les va a extrañar para nada, porque se los vivo diciendo, pero no me hacen caso. Ahora vamos a ver, cuando se los diga Saint Germain, de viva voz, si le van a hacer caso. Que ustedes son la acción de Dios. Porque salen cuando les... Me acuerdo las primeras actividades que dimos de estos dos meses aquí, que al principio me fui con la artillería pesada a decirles que esta no es metafísica chafa, porque estaban, bueno, si es la voluntad de Dios, y le dije, la voluntad de Dios no existe, la voluntad de Dios es tu voluntad. Eso lo explica Saint Germain de una manera, pero son frases cortas, que si usted está leyendo eso como una novela, mi cuenta se da. Y lo que estoy haciendo es sacando los extractos. Encima de eso, son vivencias que tuvo con Ballard, que gracias al Padre, yo he estado en todos esos lugares.
y los estoy acompañando con las fotos que he tomado. O sea, digo lo que dijo el maestro, digo lo que dijo Ballard. Y si Ballard dijo, y me acosté en la cama, tengo la foto de la cama donde se acostó. Y me bañé en la bañera y tengo la foto de la bañera. Porque hay un lugar donde el maestro Saint Germain le precipita unas sales y unas cosas para restaurar su cuerpo. Bueno, esa bañera existe. Y todo eso en fotos. Al llegar a aterrizar, al yo aterrizar en Buenos Aires, y bueno, ya empezamos a, por ahí, este niño Gabriel Benítez, el que hace los carteles. Te quiero comentar una cosa, Rubén. Curiosamente, y al hablar sobre este libro, antes de que yo te conociera, en 1989 te conocí, y en 1988. 89. Y en 88. Estamos viejitos. Ajá, dime. Y en 1988 iba yo a un supuesto grupo de metafísica y eran las primeras actividades que yo iba y exactamente estaban leyendo, pero eran leyendo porque no nos explicaba nada, leyendo el libro de Misterios Develados y mi mente ni siquiera chocó con, con lo que estaban diciendo a mí. No se me hacía, o sea, mucha gente decía, tan locos. Es que eso es muy difícil, porque se mete con el ser, y eso no es fácil. Ahora que estoy lidiando con eso, desde el punto de vista pedagógico, no solamente pedagógico, si mañana o pasado Clara González decide hacer una cátedra con eso, se lo estoy dejando preparado para que pueda hacer una cátedra. Y quitándole toda la parte anecdótica, porque hay mucha anécdota, de muchas anécdotas, y las estoy sintetizando. Lo que les quiero decir es que aquí en México no hacen escarabajos. Esto lo hacen en Egipto. Yo que me recorro todas las tiendas, tasco de arriba para abajo y de abajo para arriba. Acuérdense que yo ando por todo el territorio mexicano. Y el que anda conmigo sabe que me paro en todas las tiendas a ver qué hay de interés. Eso fue una señal. Y bueno, que se preparen, porque ustedes la van a ver por redes. Y si no la ven por redes, la van a ver diferido. Ya te explico. El libro, no sé, yo no confío en las editoriales que andan por allí plagiándonos nuestros libros. Pues esos libros son nuestros, los tradujimos nosotros. Bien. Pero la versión original que hizo Katiuska con Connie en Atlanta la tengo yo. Bien. Y esa ya Fernando lo metió en imprenta ayer. Porque yo hablo con él todos los días y le voy contando todo lo que, toda esta parte mágica. ¿Me entiendes? Entonces, para que tengamos el libro fiel, con la traducción fiel. Seguimos. Bien. Bien. ¿Quién soy? Es lo que en la meditación. ¿Quién soy? ¿Dónde está el centro de eso que yo soy? ¿Esos son interrogantes? ¿Eso es meditación? En realidad, esos interrogantes y todo están en el libro. Registros akáshicos. ¿Dónde está eso que emana mi ser que me hace decir yo soy? Esto no son palabritas. Respóndete eso. No una vez, sino muchas veces. Dime. Esa glándula de alguna manera es una réplica del gran, gran sol espiritual central. Mijo, se te olvidó la ley de correspondencia, que como es arriba, es abajo. Nosotros tenemos el cosmos metido allí. Por eso esto se llama el microcosmos. ¿Tú quieres saber cómo es el cosmos? Ve al mandato délfico. Conócete a ti mismo, que lo decía el frontispicio
del templo de Apolo en Grecia, en Delfos específicamente. Ahí hay mucha gente que me está viendo que ha ido conmigo a todos esos sitios y no han ido de paseo ni a tomar piña colada en la piscina. Han ido conmigo a estudiar y a reflexionar en todo esto. Bueno, seguimos. Seguimos. Bien. Seguimos. Contemplación. Solamente les voy a dar las palabras de Kutumi. Y eso que sea suficiente. Pero me la hacen. Bien. Mientras meditas sobre la naturaleza de tu presencia, el poder de tu presencia, la maestría de tu presencia, contémplala silenciosamente por un momento. Es lo que venimos hablando. Y luego ve más allá y trata de ser esa presencia, aunque sea por media hora. Yo le quitaría la media hora a esta ahí. Y trata de ser esa presencia, punto y final. Eso está en las meditaciones diarias, que tampoco tenemos. Ah, tenemos, llévensela el que no esté haciendo la meditación diaria. Porque así como Kutumi da perlas allí, ese libro está lleno de perlas. Y les voy a decir algo. Yo fui principiante de metafísica como algunos aquí. Pues no vayan a pensar que yo nací aprendido. Y tampoco nací viejo. Me puse viejo con el tiempo. Ok, bien. Ha sido con el tiempo que he ido descubriendo los tesoros que tienen esas frases. De tanto repetirlo, de tanto decirlo. Como dice ahí que uno hace la meditación diaria todos los días. Y es ahora, después de 54 años, que estoy sacándole el jugo a la naranja, si se puede decir. Estoy exprimiendo la naranja. O el limoncito, me da igual. Bien. Señores, como dijo Charples a Butterfly cuando le estaba leyendo la carta, qui truncarlo conviene. Eso dicho en castellano es, aquí conviene cortar esto, porque creo que les he dado lo suficiente. Es cuestión de que ustedes se vayan para su casa, porque todo lo que he dicho es practicable. Nada es teórico. Yo no sé si los que están en redes quieren decir algo. Están mudos. El ratoncito les comió la lengua. Yo estoy arrobado por todo, realmente... Muy profundo. Bien. Excelente. Bueno, entonces, señores, bueno, la donación y hasta el año que viene. Ay, gracias. Realizar principalmente la meditación. Porque con estas cuestiones técnicas, bueno, es una enseñanza interna valiosísima que debemos de apreciar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de esta práctica de la donación. Estas actividades que nos ha impartido Rubén durante todos estos 2 meses no tienen precio. Realmente es un despertar de nuestra conciencia que realmente nosotros valoremos todo lo que hemos aprendido. Vamos a hacer nuestra práctica de la donación. Tomen su donativo en su mano derecha. La pueden acercar a su corazón, pueden cerrar sus ojos, su columna vertebral derechita,
hagan una respiración profunda y decretemos conjuntamente. En el nombre de la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy. En el nombre de la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy. Invocamos al amado Arcángel Uriel. A la Madre Lashmi, a la Madre Lashmi, diosa de la fortuna, diosa de la fortuna, para que vengan aquí y ahora, para que vengan aquí y ahora, a bendecir mi donativo voluntario, a bendecir mi donativo voluntario, que doy con tanto amor, que doy con tanto amor, para la expansión de la enseñanza interna, para la expansión de la enseñanza interna en esta Ciudad de México, en esta Ciudad de México, en toda la República Mexicana, en toda la República Mexicana, y en todo el mundo, y en todo el mundo, y que cuando esta provisión retorne a mis manos, y que cuando esta provisión retorne a mis manos, regrese millonificada, regrese millonificada, miles y miles de veces, miles y miles de veces, que me permita vivir en el confort del Espíritu Santo, que me permita vivir en el confort del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Porque esto ya se cumplió. Porque esto ya se cumplió. Pueden abrir sus ojos y les pasan la bolsita de la donación. Gracias.